pienso que el principal desafío en principio es comprender qué quiere decir ser adolescente, qué son las adolescencias. Porque muy frecuentemente las adolescencias se confunden con una enfermedad. Y las adolescencias no son ni una crisis en sentido estricto ni una enfermedad. Eso es muy importante de tenerlo en cuenta, aunque a veces pueden parecerlo. Entonces, es verdad que en la adolescencia se desorganiza algo que estaba organizado en la infancia y hay que volver a armarlo, hay que volver a ordenarlo. Y ahí se pone en juego lo que los chicos pudieron construir durante la infancia. Por eso, frecuentemente cuando hablamos de adolescencias, hablamos de que se trata de una crisis. La intervención de profesionales que estén dispuestos a acompañarlos. Acompañarlos, y además hoy justamente en una charla decía que ese acompañamiento tiene que ser siempre un poco como por detrás, porque una dificultad que tienen los adolescentes es poder conectar con su necesidad. En realidad intentan negar que necesitan del otro, pero lo necesitan muchísimo. Entonces está del lado de los adultos, que puede ser en el campo de las tutelas un educador social, un trabajador social o un psicólogo, que tiene que estar advertido que hay que acompañarlos, pero sin mostrarles demasiado que lo necesitan. Este es un poco el secreto y lo difícil del trabajo con los adolescentes, que para que admitan, podríamos decir así, nuestra compañía y nuestra orientación, no tienen que enterarse demasiado. Los adolescentes en general rechazan cuando uno les habla en nombre de la voz de la experiencia. No quieren saber de eso. Entonces, realmente hay un gran trabajo que tienen que hacer los profesionales consigo mismos para poder habilitar un vínculo con los adolescentes que es esencial para que ellos puedan crecer. Los tres obstáculos más grandes que hay en la salud mental, podemos decir en la actualidad, es la tendencia a psicologizar todo lo que les pasa a los chicos, la tendencia a sociologizar y la tendencia actual, que es muy grave, a medicalizar todas las conductas que los chicos realizan y que molestan. En realidad podemos decir que en el campo de la salud mental se ha perdido en cierta medida, en algunos sectores, la dimensión subjetiva del sufrimiento. Y cuando se pierde la dimensión subjetiva del sufrimiento, los síntomas que las personas presentan, en vez de ser tratados, buscan ser silenciados o corregidos, como si fueran un error. Eso es algo que parte del campo de la salud, a donde en la medicina habitualmente se considera que una persona está sana cuando hay el silencio de los órganos, ¿no? Es decir, no nos enteramos que tenemos un cuerpo hasta que enfermamos. Bueno, en la salud mental podemos decir que es al revés. A veces una conducta, un comportamiento que hace mucho ruido, en realidad es una forma que los adolescentes tienen de llamar al otro. Y eso es muy importante porque cuando un adolescente hace algo para pedir, para llamar al otro la intervención, nos está mostrando que espera aún algo del otro. Y cuando uno puede, tiene la capacidad de esperar algo del otro, estamos dentro del campo de la salud. Los adolescentes tienen que hacer un trabajo subjetivo para duelar el cuerpo infantil, que ya no es el mismo, que los sorprende. Tienen que hacer un trabajo subjetivo para duelar la identidad infantil y tienen que hacer un trabajo subjetivo muy importante para duelar la relación con los adultos. Entonces vemos que realmente el esfuerzo de trabajo, que a veces nos desorientamos y no lo tenemos en cuenta, el esfuerzo de trabajo que tienen que hacer los adolescentes para poder pasar esa etapa, porque la buena noticia es que es una etapa que se termina y que se puede transitar y pasar, ese esfuerzo necesita de profesionales que estén advertidos de que ese es el trabajo que están realizando, aunque no nos lo cuenten.